Sumamente contenta, estamos celebrando junto a Lidia Reich, que es la vicepresidenta de la fundación, junto al intendente y su comitiva y un montón de personas muy importantes, con cargos muy importantes de la sociedad, que vinieron a acompañarnos a poder abrir las puertas de este lugar que nos faltaba tanto y tan deseado que teníamos. Antes nos reuníamos gracias a la municipalidad, nos prestaban el Salón Naranja, el Salón de la Cultura y así otros lugares, pero hasta que, bueno, hasta un hotel fuimos, hasta salones así de particulares, hasta peluquerías grandes que nos prestaban el lugar como para hacer los talleres, pero bueno, se dio gracias a Dios que pudimos alquilar este lugar y poder ahora tener nuestro espacio, nuestro sentido de pertenencia, tanto para el grupo de profesionales que va a trabajar acá, que está trabajando, y también es importante que la sociedad sepa que tenemos un lugar, una dirección, un espacio donde ellos pueden venir y encontrarnos para cualquier tipo de conflicto y ayuda que necesite la mujer de hoy. Tenemos un plantel de profesionales de todo tipo, desde docentes, abogadas, counseling, psicopedagogas, psicólogas, nutricionistas, abogadas, ¿quién más me falta? Contadoras. Mira, es un plantel multidisciplinar, pero todas con la idea de servir y de ayudar. Sobre todo la mujer a encontrarse a sí mismo, encontrar su lugar y a partir de ahí poder funcionar y desarrollar todo el potencial que tiene, porque la mujer tiene mucha fuerza interior, solamente que tiene que encontrarse a sí mismo. Entonces es un lugar de apoyo, de ayuda, de escucha, de empoderamiento, también se les va a dar posibilidades de hacer cursos, perfeccionarse, darle pequeñas salidas laborales, ayuda para lo inmediato. En lo legal también estamos ayudando muchos casos, en lo legal, brindando toda la ayuda que se dan los profesionales de acá es gratuita, salvo los cursos que hacemos como la tecnicatura de counseling que comienza ahora el 28 de abril, tiene un costo que es por supuesto porque tenemos que pagar a los profesores que vienen y estamos muy contentos porque hay inscriptos desde Corrientes, San Bernardo, Santa Silvina, Coronel Durati, Villa Ángela, de toda la zona que van a venir a hacer esta tecnicatura aquí. Así que un gozo y una alegría que nos puedan encontrar, que sepan que estamos aquí y por supuesto esto recién comienza. Hay mucho, mucho, mucho por hacer. La verdad que es un gusto y un honor para mí acompañar a la Presidenta y la Vicepresidenta de la Fundación y también quiero decir que ya se ve el empuje y las ganas que tienen las mujeres. Por eso digo, esto es un ejemplo para toda la sociedad, para trabajar en forma conjunta, para tener vocación de servicio, para dar empoderamiento, como dijeron ellas, una sinergia, lograr una sinergia entre todas las chicas y las mujeres que vengan acá es fundamental porque hace como que el grupo se empodere y consiga cosas que a lo mejor en algún momento no se tiene fe uno mismo. Yo le contaba la historia mía que en algún momento mi mamá me impulsaba a hacer cosas y me decía, mi hijo puede, y era lo que me impulsaba a mí a seguir adelante. A lo mejor el amor familiar, el amor de la mamá, el amor que emprende la mujer en todo lo que hace. Yo siempre digo, cuando llegan los momentos difíciles, a lo mejor nosotros flaqueamos, pero las mujeres son las que van al frente y solucionan los problemas de alguna manera y por los hijos siempre van a hacer lo imposible para que las cosas les salgan bien, por amor. Por eso de ahí el símbolo que tienen del corazón creo que es fundamental y marca realmente lo que es este lugar para toda la población de Villa Ángela y del Chaco y para todas las mujeres. Veo mucho en común porque yo también trabajo por vocación de servicio, trabajo con un equipo de que tenga sinergia, estamos buscando todos el mismo fin, mejorar la ciudad de Villa Ángela, mejorar la población, que los chicos estudien, estamos creando universidades, estamos haciendo todo tipo de actividades para lograr mejorar la calidad de vida de la gente. Ahora, por ejemplo, trajimos una máquina para hacer ladrillos plásticos de la basura, que va a mejorar la calidad de vida de todas las mujeres que trabajan ahí, son de clase humilde. Por eso estamos siempre trabajando de alguna manera para lograr justamente la vocación de servicio que ellos tanto hablaban, la tenemos y la llevamos. Si yo pierdo eso, dejo la intendencia, porque para trabajar en algo y trabajar bien, sin vocación de servicio no se logra nada.
Me gustaría agregar algo, invitar a todos los oyentes a poder ser socio de este equipo o a los profesionales, a sumarse al equipo de profesionales para poder trabajar juntos. Donar un par de horas, un día a la semana, lo que ellos sientan y quieran, y es poder experimentar lo que es el servicio gratuito, el poder dar a los que más necesitan.